Durante todo el día ha habido reacciones a una editorial que escribió el presidente ruso Vladimir Putin en el periódico The New York Times. Dice Putin que es alarmante que los Estados Unidos intervengan militarmente cada vez más en otros países y que es muy peligroso que Estados Unidos se sienta un país excepcional, como dijo el presidente Barack Obama. La carta o el editorial de Putin es para argumentar que no se debe atacar a Siria, pero como nos dice Blanca Rosa Vilches, Estados Unidos se sigue preparando para lo peor. En Ginebra, Suiza, los jefes de la diplomacia de Rusia y de Estados Unidos se reúnen a fin de discutir un plan ruso para conseguir que Siria entregue sus armas químicas y evitar una intervención norteamericana en ese país. Una carta enviada por el presidente ruso al diario The New York Times advierte que una intervención podría colocar todo el sistema del derecho y el orden internacional fuera de balance. Dice que lo que ocurre en Siria no es una batalla por la democracia, sino un conflicto armado entre el gobierno y la oposición en un país multirreligioso. Vladimir Putin dice además en su texto, hay pocos defensores de la democracia en Siria, pero hay más combatientes de Al-Qaeda y suficientes extremistas que luchan contra el gobierno. Es alarmante que la intervención militar en el extranjero se haya convertido en algo común para ustedes. ¿Es en el interés a largo plazo de Estados Unidos?, se pregunta. Lo dudo, responde. Agrega que una intervención provocará más víctimas inocentes, lo que podría extender el conflicto más allá de las fronteras de Siria. Las reacciones en Estados Unidos fueron de indignación. Esa carta me causó náusea, sobre todo cuando Rusia ha sido el patrón de Siria por los últimos dos años, donde lo ha defendido en las Naciones Unidas, donde ha vetado todas las oportunidades para una resolución pacífica. ¿Quién va a pensar que la persona que le prendió fuego al edificio ahora quiere ser el bombero? Rusia prendió el fuego con la ayuda de Assad y ahora ellos quieren ser el bombero. Me sentí insultado, reaccionó el presidente de la Cámara. Mientras el presidente sirio Bashar Assad dijo que empezaría a brindar información sobre sus armas químicas 30 días después de firmar un acuerdo y se comprometió a respetarlo. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad en la ONU, Rusia y China bloquearían cualquier intento norteamericano de intervenir militarmente en Siria. La ONU insiste que la solución al conflicto sirio debe ser política y negociada y se opone a la idea de armar a los rebeldes. Todo esto mientras aquí en Nueva York se va a realizar en menos de dos semanas la Asamblea General de la ONU a la que asistirán Barack Obama y el presidente ruso. En las Naciones Unidas, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.